Momento de mucha angustia este, ¿no? Logan Sargent, la libre número 3. Lluvia, frío, viento, neumático, delantero, derecho, que se va en la curva número 4, arriba del pasto, y pierde el auto por completo. Miren lo que sigue. Onboard parece un golpe convencional, pero después van a ver la verdadera dimensión. El auto sale espantado, se pega contra una superficie dura, el guardrail. No hay neumáticos, no hay contención allí. Y se prende fuego. La parte de atrás del auto. Lo fabuloso es que todo el mecanismo ignífugo del auto lo mantiene al piloto siempre lejos del fuego. Claro, de todas maneras da margen. Russell le avisa. Hay fuego, salí. Le hace con el dedito, salí. Y Alonso también le dice, salí. Apúrate, Logan. Y Logan sale, estaba medio perturbado, pobre. Y sale de allí. Y se apoya en el guardrail porque estaba, claro, estaba choqueado después de esto. Increíblemente, a pesar de todo lo que ven que se rompió, no se rompió el chasis. Y por suerte lo pudieron reparar y correr la carrera. Ahí están los mecánicos que no lo podían creer. Williams se había actualizado como nunca. James Wolff, a quien estamos viendo, había hablado justamente de que el auto estaba actualizado como nunca. Se había invertido mucha plata. Nunca Williams este año había tenido una inversión tan grande para que esto termine así. Y atención con esto, porque Bulls lo dijo especialmente enojado. Y ahí empezaron las elucubraciones. Si para Monza Logan Sargent va a correr, porque es un rompeautos. Y aparecieron un montón de nombres que tal vez podrían sustituir de acá hasta fin de año a Logan Sargent. Y ahí es donde juega en esa nube, y es solamente eso, no es para ilusionarse del todo ni demasiado, la posibilidad de Colapinto. Pero primero está Mick Schumacher, después está Andrea Kimi Antonelli, a pesar de que Wolff dijo que por ahora eso no va a suceder. Después aparece Liam Lawson, algunos pilotos de Fórmula 2, y en el medio Colapinto. Claro, son muchos candidatos. Franco corrió un poquito el año pasado con el auto del año pasado en Abu Dhabi e hizo un test de Silverstone, nada más. Hay otros que tienen más recorrido. Puntos suspensivos. Mundo Tour te invita a vivir una experiencia única en Brasil. Del 31 de octubre al 4 de noviembre viviremos el Gran Premio Interlagos en San Pablo y el tributo a Senna en el 30 aniversario de su muerte. Una salida grupal donde conoceremos dónde comenzó la historia del ídolo brasileño Ayrton Senna, su vida, sus lugares emblemáticos. Ingresá en www.mundotour.es/tributo-senna y sumate a este grupo selecto. Hamilton y Sainz. Qué fin de semana, ¿no? Porque le pasaron cosas a los dos. Largaron más atrás de lo que estaba escrito, por lo menos en el borrador. ¿Lo quieren ver? Las decaín. A pesar de que, extrañamente, Ferrari estaba mejor que Mercedes al final, ¿no? Extrañamente. Vémoslo. Carlos Sainz, práctica 2. Check the gearbox. Something with the gearbox. Copy. Steady, seven gear. Se le rompió la caja. Listo. La desarmaron, cayó todo el aceite. Se rompió la caja. No pudo girar en la libre 2. Casi nada en la libre 3. Porque la bandera roja, por el accidente de Sargent, lo impidió. Entonces, Carlos Sainz llegó casi crudo a la clasificación. Sin giro, sin ensayo. Además, Hamilton, en la clasificación, bloquea a Checo Pérez. Lo maltrató, Checo. Poquito de respeto. Dale, Checo, 7 títulos del mundo tiene Hamilton. ¿Y qué dijo Hamilton? Yeah, sweat out of his way. Yeah, no sweat. Bueno, al final era preocupante porque le sacaron 3 puestos en la grilla para el sábado como consecuencia de ese incidente. Los comisarios de la FIA entendieron que, si bien estaba fuera de la línea, tendría que haber bajado más la velocidad Lewis Hamilton para que Checo pase más rápido. Y claro, además, los 12 fueron la Q2. Tanto Carlos Sainz, por este error en la curva número 10, viento en contra todo el tiempo a 20 kilómetros por hora, y esos errores se pagan caro. Fíjense que Carlos Sainz, afuera en la Q2, no pudo llegar a la definición, y otro tanto para Lewis Hamilton, que mejoró sensiblemente la vuelta, pero quedó abajo del décimo lugar. Miren la cara de Toto. Hamilton estaba para más. Mercedes estaba para más. Y en ese contexto la cosa realmente se complicó mucho. Y después fueron a remar desde atrás. Para remar, Hamilton lo que hizo es utilizar neumáticos rojos. Ahí estuvo su mejor momento. En carrera, intercambió con Leclerc. Le dijo, ¿cómo nos ves para el año que viene, Charles?
van a ser compañeros, no se olviden, ¿no? Y aquí empieza la recuperación en el arranque mismo de la carrera con ese neumático rojo que tenían pocos pilotos en el arranque. La mayoría salieron con los medios. Claramente Hamilton nos estaba diciendo que iba a ir al ataque y otro tanto Sainz. Con el mérito que Sainz lo hacía con el neumático medio, el neumático amarillo, y estaba un poquito por arriba de Hamilton. Por eso se daba ese lujo. Y ahí lo pasa Pierre Gasly. Hueso duro todo el fin de semana Pierre Gasly, ¿eh? Ahí lo vemos a Lewis. Seguía con los neumáticos rojos. Y seguía pasando autos, recuperando posiciones. Ahí lo supera también a Esteban Ocon, el piloto de Alpine, mientras que Sainz, en simultáneo, iba por la posición de Checo Pérez, que había padecido una detención larga en los boxes. Largó 10, llegó 5. Ganó 10 puntos Carlos Sainz, lo que habla también bien de una Ferrari potenciada. Y Lewis largó 14, llegó octavo, sumó 4. Increíble, una lástima. Podría haber sido candidato también a estar por lo menos en el podio. No sé si ganar, pero por lo menos en el podio. Y el número es 11. Claramente el número es 11. Para Sainz y para Hamilton. Lo que ganaron en posiciones entre los dos después de un fin de semana realmente complicado. Si quieren, después discutimos la penalización a Hamilton. Ustedes saben que yo creo que son muy restrictivos los comisarios de la Fórmula 1 en algunos casos. Y creo que Hamilton la pasó peor incluso que Carlos Sainz. Sainz ya con un problema mecánico mucho más no podía ser. La perspectiva para Monza es buena. ¿Quieren ver el Mundial de Constructores? Porque si entre Norris y Verstappen, Verstappen y Norris, hay 70 puntos en el campeonato, ¡esto arde! ¡Esto arde! Porque ustedes saben que por carrera suman los dos pilotos. Entonces, hay una expectativa de 43 puntos en condiciones más o menos normales por equipo si las cosas van muy bien. Y la diferencia entre Red Bull y McLaren, en este caso, es de 30 puntos. Esto tranquilamente, tranquilamente, incluso en Monza, se puede dar vuelta. Incluso en Monza, McLaren puede asaltar el primer lugar que tiene Red Bull. Es difícil, se necesitan tal vez más carreras, pero matemáticamente puede pasar. Son 30 puntos de diferencia nada más. Después Ferrari se consolida, los dos volvieron a sumar. Se cayó un poquito Mercedes en relación a cómo venía, 276. Y de ahí para abajo, la primera nacional, diríamos, ¿no? La primera nacional. No lo merecen porque, ¿saben el presupuesto que tiene Aston Martin? No lo van a creer. Porque Aston Martin, hasta la altura del año pasado, estaba ahí arriba. ¿Se acuerdan que, de hecho, el año pasado, Sambor salió segundo Alonso? Está bien, muy lejos de Verstappen, pero fue segundo Alonso. Y estábamos con el tema de la carrera o la victoria número 33 de la historia de Alonso. Cuidado, es otra liga, pero no en términos presupuestarios. Porque Alpine no tiene poco, ¿eh? Porque Sauber, Kik Sauber, que sigue sin sumar puntos, no tiene poco porque se viene Alpine. Son momentos, son momentos. ¿Quieren que le cueste algo? Les voy a contar que con Puma Pris, la aplicación de Puma Energy, todos los miércoles tenés 10% off cargando Super, Max Premium y Ion Diesel. Descarga la aplicación Puma Pris y empezá a ahorrar. Puma Pris, si la usás, volvés. Descarga la app Puma Pris. Todos los miércoles tenés un 10% de descuento cargando Super, Max Premium e Ion Diesel. Descarga la app y empezá a ahorrar. Puma Pris, si la usás, volvés. Thank you.